Buenas y bienvenidos al canal de The Catacroker. Aquí estamos en un nuevo vídeo desde el PvE para mostraros a Azir, el nuevo campeón emperador de Shurima. El tan esperado mago de arena que se lleva escuchando desde hace mucho tiempo ha sido presentado de manera inesperada, y teniendo en cuenta que no hace ni 15 días desde la salida de Nar, la verdad es que llama bastante la atención, pero bueno, todas estas cosas siempre son bien recibidas. Además, como os comenté ayer, está 100% confirmado el modo de juego Ascension con detalles de Shurima. Por el momento no está activado, pero ya tenemos información que repasaremos en un próximo vídeo junto a cambios en las texturas de Renekton y mucho más. Además, se han encontrado archivos de una skin de Kha'Zix, pero por el momento no hay más información. Volvamos a hablar de Azir, campeón que por cierto escala con AP para la gente que tenga dudas, de ahí que sea un mago de arena. Y antes de pasar a ver sus habilidades, os voy a mostrar la skin secundaria, que por cierto no está activada dentro del PvE, pero obteniendo los archivos y retocando un poco he conseguido aplicarla para que podáis verla. Por ahora no funcionan ni las animaciones ni las partículas, pero en el momento que esté os informaré con un nuevo vídeo como hago siempre. Ahora veamos las animaciones de Azir junto con el vuelta base. When every trace of you is lost, I will remain. Y ahora es el turno de ver las habilidades. Vamos a comenzar por el ataque básico. Fijaros. A continuación vamos a ver la pasiva. Aparte de otorgarnos velocidad de ataque con la reducción de enfriamiento, también podemos invocar una torreta. Atención. Ahí lo tenemos. Fijaros cómo va atacando los minions y va perdiendo vida poco a poco. Fijaros cómo ahora empieza a pegar a Nautilus y la verdad es que le mete bastante. Y vemos cómo la torreta, como os decía, va perdiendo vida. Y si nos alejamos bastante, la torreta se va como apagando un poquito. Dura un minuto y tenemos bastante, casi más de 2 minutos de CD. Ahora veremos el resto de habilidades. Sí que es cierto que si no tenemos la W activa con un soldado de arena, no podemos hacer el combo con la Q y la E. Así que vamos a activar un soldado de arena para que veáis primero el ataque básico. Fijaros, podemos desplazarnos y seguimos infligiendo daño a Nautilus desde la distancia. Pasado un rato, el soldado de arena desaparece. Así que vamos a ver ahora las combinaciones posibles con la Q y la E. Si activamos el soldado cerca de nosotros, podemos acercarlo, aparte de infligir daño con la Q, fijaros. Ahí lo tenemos. Si tenemos dos activos, ocurre lo mismo. Por ejemplo. Ahí lo tenemos. A continuación, veamos la combinación con la E. Si invocamos un soldado de arena lejos de nosotros, podemos estar pegando tranquilamente a Nautilus para luego escaparnos. Pero bueno, la principal función de la E sería la siguiente. Colocamos un soldado de arena detrás de Nautilus para luego acercarnos a él, derribando a Nautilus y obteniendo un escudo aparte de hacerle daño. Por ejemplo, si tenemos dos súbditos de arena, en este caso uno en esta zona y otro en esta zona, podemos elegir dónde irnos poniendo el cursor encima de uno de ellos, por ejemplo en este. Y por último veamos el ultimate. Vamos a ver cómo le interrumpimos el paso a la vez que obtenemos una velocidad de movimiento y expulsamos al enemigo. Fijaros, si nosotros atravesamos la zona, vemos cómo nuestra velocidad de movimiento en este caso es aumentada. Y ahora veamos la muerte de Azir. Y ahí lo tenéis. Muy buenas impresiones, la verdad, aunque he de probarlo un poco más a fondo, pero bueno, lo que es la mecánica me gusta mucho. Creo que hay cosas que están bastante fuertes, como por ejemplo la pasiva, pero ya sabéis que estamos dentro del PvE y todo puede cambiar en cualquier momento. A lo largo del día tendréis más vídeos con mucha más información. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter, @thecatacroker, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!